Polat, hola. Estoy pensando en ir a la granja de Erkan. Estás loco, hombre. Es un suicidio. Es mi decisión. Además, esos bandidos podrían atacar este lugar la próxima vez. ¡Que se atrevan! Después de lo que le hicieron a la niña, no tendremos piedad. Si piensas así, ¿por qué esperar? ¿Por qué no vengarnos ahora mismo? No te pongas gallito conmigo, señorito. Es cierto que estamos furiosos, pero no estamos locos. ¿Quieres que te maten? Puedo ocuparme de unos matones armados. Me han dicho que podrías aconsejarme. Hasir dijo que trabajaste en la granja. Es cierto, trabajé allí. Si de verdad quieres ir, sigue el muro y ve al este desde la entrada. Hay un agujero en ese muro alto. Quizá podrías colarte por él. Esgui, Esa es la hija de Eran, ¿no? No es ella, sino lo que queda de ella. Era la persona más feliz que conocí jamás, pero ahora... Lo siento, pero... Está consciente, ¿no? Sí, lo está. Pero cuanto más tiempo pase ahí tumbada, más me parece que no quiere seguir viviendo. Cuando aún hablaba, me dijo que le hicieron daño. También a su madre. Le dispararon a su hermano en la cara, Kyle. ¡La obligaron a mirar! Me ocuparé de ellos. No volverán a herir a nadie. Sí, claro. Lo siento, ya he oído lo mismo demasiadas veces antes. ¿Quieres comprar algo? Lena, ¿puedes oírme? Lena. Kate, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Nos tenías preocupados. Tranquila, estoy bien. Escúchame, tu paciente tenía razón. Hay un grupo aquí y todos sus miembros parecen inmunes al virus. ¿Inmunes? ¿Cómo es posible? No lo sé. Están protegidos por una especie de chamán local llamada la Madre. Solo se comunica a través de sus sacerdotes. Trataré de contactar con ellos, pero esa gente no confía en los desconocidos. Sigue intentando.
intentándolo, pero ten cuidado, ¿entendido? Alguien quiere profanar uno de los altares sagrados. No podemos permitirlo. En el nombre de la madre. ¡Tú! ¡Tenemos compañía!
¡Disparad! ¿Erkan? Mátame. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron? ¿Erkan, eres tú? ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Erkan! ¿Qué podía hacer? ¡Erkan, estás a salvo! ¡Cálmate! ¡Tu hija está viva! ¡Dispárame! ¡Te lo ruego! ¡Quiero unirme a ellos! ¡Cobarde! ¡Erkan! ¡Tu hija está viva! ¡Está en la granja de Jasir! ¡Te necesita! ¡Cobarde! ¡La madre que...! Jasir, ¿está ahí? No sé cómo ha ocurrido, pero Erkan está vivo, aunque está hecho un desastre. ¿Erkan está vivo? ¿Y te has librado de verdad de esos bandidos? Ni me conoce, ni logro entenderme con él. Está en estado de shock. La granja está despejada. Quizá podría pedirle a sus hombres que lo llevaran de vuelta. Por supuesto, por supuesto. Nos ocuparemos nosotros. Gracias.
Disculpe, ¿es usted el dueño? Nuri, tranquilo, hombre. Ya está. Soy Bilal, ese es Nuri, mi hermano. Kyle Crane. Un placer. Oh, perdona. ¿Qué puedo hacer por ti, Kyle? Bueno, me han dicho que los habitantes necesitan un poco de ayuda. Ah, sí, Hasir me dijo que vendrías. Me han hablado de ti. Verás, yo solo quiero ayudar a la gente de la ciudad. ¿Ayudar a los infectados? No hace falta que me lo expliques, lo entiendo. A mi hermano le mordieron hace 2 meses. ¿Dos meses? Pero no se ha transformado. Yo tampoco podía creerlo, pero ahí está, funcionando a pleno rendimiento, no como esta ruina. Echa un vistazo a ese panel de ahí. Hasir no exagera. Necesitamos mucha ayuda. ¡Qué envidia me da tu coche! Es el primero en funcionamiento que veo en mucho tiempo. Te diré lo que haremos. Si lo traes de vuelta y me dejas mirar dentro de vez en cuando, lo pondré a punto. Y puede que lo mejore. Si lo que quieres es ayudar a largo plazo, cuídalo bien. No se me da bien la mecánica. Pues haces bien en hablar conmigo. Esto es lo que vas a hacer. Está lejos, pero me juego la mano izquierda a que merece la pena. Hay un camión de silas abandonado en la autopista. Ve a echar un vistazo. Si encuentras alguna pieza útil, tráemela.
Bilal, Hasir dice que sabes por qué no hay electricidad. Estamos intentando solucionarlo. ¿Quieres ayudarnos? ¿Y qué tengo que hacer? Primero, llévale este fusible a Ali a la central. Sin él no puede hacer nada. Cuando tenga el fusible, volverá a la electricidad, si es que no se electrocuta antes. Ali cree que las medidas de seguridad son para cobardes. Una vez vi a un tío intentando quitar una bombilla rota con un destornillador, sin quitar antes la electricidad. Sí, típico de Ali. Pero tiene buenas intenciones. Escucha, necesitamos dos cosas. Primero, como he dicho, tienes que llevarle el fusible. Segundo, necesitamos un aislante que funcione, o el fusible se fundirá en cuanto pulse el interruptor. Dice que los antiguos aguantan, pero no le creo.
el mismísimo Kyle Crane en mi tienda. Thank you.
Mierda, lo siento, creía que no había nadie aquí. Seguro que no, ladronzuelo de mierda. No es eso, de verdad. Solo estaba buscando piezas para mi coche, no iba a robar nada. Si lo que quieres son piezas, puedes comprarlas. Me llamo Jacob Graves. Kyle Crane. Encantado de conocerte, Kyle Crane. Escúchame, estas piezas son mías. Puedo venderte algunas si las quieres, pero no son gratis. Entendido.